Oye, chico. ¿Está puesto? Está invertido el clip. Voy al revés. Muy buenas, gente. ¿Qué pasa? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Seguimos con las etapas del Camino de Santiago. Hoy hemos salido desde Verducero. Y bueno, hemos pasado noche allí. Ayer llegamos, en vídeos anteriores ya lo habéis visto. Fue una ruta bastante dura, de 26 kilómetros. Nos cansamos bastante. Estela también lo pasó bastante mal, sobre todo en sus rodillas. Y el plan de hoy era llegar hasta Mesa, que es donde estamos ahora, un pueblecito que se encontraba a unos 4 kilómetros. Y una vez llegados a Mesa, pues parar. Ya coger aquí un albergue y hoy tomarnos el día de relax, de chill. Hemos llegado a Mesa y nos notamos con energía, nos notamos con fuerza y hemos decidido que vamos a ir hasta Grandas de Salime, que está a unos 20 kilómetros, 20-21 kilómetros. La etapa de hoy la haremos por carretera, ya que el guía del Camino de Santiago que encontramos en capítulos anteriores nos recomendó hacerla por carretera, ya que sería mucho más llana. Estamos subiendo por esta carretera de aquí, que sigue por allí. Es la primera vez que veo que en cámara se aprecia un poco el desnivel. Una vez más volvemos a estar metidos por estos despeñaperros. Mirad cómo bajan. Estela está por ahí y nos tenemos que dirigir a una presa que hay. La recomendación de ir por carretera es a partir de cuando lleguemos por la presa. Se ve que en teoría tiene que haber algún desvío. Digo en teoría porque esto yo no me lo conozco, o sea, es lo que nos han contado para facilitar el camino, pero ya veremos cuando llegamos si lo sabemos encontrar o qué. El sol nos va apretando por ahí arriba. Estos paisajes son preciosos, la verdad. Nosotros ahora mismo tendremos que seguir por aquí, por estos puntitos azules, pero he visto que hay un camino que comunica con este otro largo de aquí y te ahorras de hacer pues todo esto. Problema, yo no sé cómo será este camino. Si a la hora de empalmar con el otro será una bajada así. Mirad dónde está la presa, ¿vale? Y nosotros tenemos que ir a una carretera que hay por aquí para bordearla. Estamos haciendo como una drasera, que se dice. Y vamos por este caminito de aquí, ¿vale? Mirad allí qué pasa del desprendimiento que hay. Y nosotros tenemos que tirar por esta bifurcación de aquí. Allí está Estela. Este camino es mucho más, bueno, más llano. O sea, es de bajada, pero es bastante más llano. Así que vamos a meterle caña por aquí. O sea, nos hemos saltado un trozo del Camino de Santiago, pero vamos a probar suerte. Sigo diciendo que es una pasada por el sitio en el que nos hemos metido. Un desnivel increíble, pero un recorte. Al menos 2 kilometritos nos estamos recortando. Mirad la presa cómo se ve ahora y cómo se veía cuando os la he enseñado desde arriba. El desprendimiento es bastante heavy, ¿eh? Por eso voy modo GoPro por aquí, porque es que si no tengo que ir a dos manos con los bastones. Si no me veo, hostio, como ahora casi. Voy a guardar cámara y seguimos en GoPro. Por aquí va fácil. A lo mejor hay algún punto que no podemos seguir, ¿eh? Y toca subir. Las han hecho más malas la construcción. Sí, me marca que aún queda un trozo. Si te caes aquí te puedes morir y tendré que llamar a un helicóptero para sacarte. Porque imagínate, ruedas hasta allí, ¿eh? Esto no es ninguna puta broma, ¿eh? Es lo que hay. Nada. Allí. Las duras, ¿eh?
Espera, bueno. ¿Vuestro clavo o esto? Por ahí, por ahí. ¿Fuera ahí? Sí, sí, aquí está muy alto. 2 metros de talud, aquí a la curva. Aquí un poquito, aquí en la curvita, podéis ir a mucho más rápido. Ok, a ver si. Buah. Sí, sí. La más, cacauras. Y saltas. O tres por salama, tres por salama. Tres por salama, cacaus. ¡Pum! Shaka, shakala. Por aquí hemos bajado de locos. Una vez más, gracias vida por estos momentos. Estas locuras, tío. Adrenalina. Me he puesto este gorrito que llevaba en la mochila para protegerme del sol, ya queda con fuerzas. Mirad cómo estamos bordeando el pantano este de aquí, ¿vale? Lo estamos bordeando todo por este camino. Le tenemos que dar la vuelta y coger una carretera por allí. Mirad qué vistazas, ¿eh? Que tenemos ya, qué bonito. Andas de Salime, 7 kilómetros por aquí. Muy contento, porque vamos mirando en Google las distancias, cosa que es un error. Yo os recomiendo que si venís a hacer el camino, antes de hacerlo, busquéis algún mapa, algún tal de kilometraje. Diga el kilometraje exacto, o sea, el correcto. Y bueno, nosotros vamos tirando de Google, que es como una referencia. Hemos bajado la montaña a través de este camino y aquí arriba, Grandas de Salime, 6,6 kilómetros. Yo pensaba que hoy no podría, tío. Cada día pienso que no puedo, que no puedo, que no puedo. Y luego el cuerpo te demuestra una vez más que con esfuerzo, con sacrificio, sobre todo que se lo digan a Estela, que está operada, pues que sí podemos. O sea, el cuerpo es una locura. Y cada día lo vas estirando un poco, lo vas estirando un poco más. Y se va dando, se va dando, se va dando. Yo creo que se va fortaleciendo de una forma increíble. Mirad qué espectáculo. Aquí detrás de mí tenemos la presa, el embalse de Salime, ¿vale? Y ahora vamos a ir hasta aquí y recorreremos toda la presa. Buah, creo que no, ¿eh? ¿Ya veis por dónde me he metido? Mirad la cascadita que tenemos aquí. Está guapa, ¿eh? Lo que pasa es que esto está lleno de agua. El sombrero. Remojadito. Madre que me parió. Hace un calor de la hostia, gente. Ya habéis visto la remojada que me he metido ahí en el manantial. Paradita técnica para hacer un poquito de hidratación. Hemos pasado por un hotel y nos hemos colado directamente. Hemos ido para los baños a reponer water, a reponer agua. Por lo que os decía, de que solo llevamos 1 litro y nos lo hemos bebido. Así que habrá que ir llevando más, ¿eh? Ya poco a poco. También nos acercamos ya más a la parte de Galicia, que yo creo que no tendremos tan estos bosques que generan unas sombras increíbles. Aquí sentados, carretera, por aquí, por ahí y... Lorenzo. Solano, ahí arriba. Nada es ideal ahora mismo. Voy a decir la verdad, no podemos más, estamos reventados. Estela me dice, vamos a hacer autostop. Estaremos a unos 4 kilómetros de nuestro destino. El sol nos va comiendo poco a poco. Esto es más duro de lo que parece. Quiero que os lo planteéis a la hora de hacer el camino. O sea, plantearoslo. Sin esfuerzo, no lo vais a conseguir.
O sea, tenerlo claro, esto no es un paseo. Y más el camino primitivo. Sabemos de otros caminos que son fáciles. Pero este es el más duro de todos. Vamos. Vamos. Nos queda poco, pero nos queda. Vamos. Let's go. Aquí arriba se ven unos molinos, ¿verdad? Estos molinos que estáis viendo es de donde venimos. No soy consciente, o sea, no entiendo nada. Me cuesta a veces asimilar estas cosas. No sé cómo, pero aquí delante, donde está la cámara grabando, está el pueblo de Grandas de Salime. Ya llegamos, ha sido un gran sufrimiento. Los últimos 6 kilómetros que ya daba todo el chicharre, todo el solano, que ya hacía calor, pues esos han sido cruciales. A mí me duele la cabeza muchísimo, pero mucho, mucho de la calor que hace. Y mocos. Amo este letrero. 0,2 metros, llegamos a nuestro destino. Grandas de Salime, lo tenemos aquí delante. Estela por aquí, rota ya. Vamos a ver si nos dan un hogar, si nos dan un albergue, nos dejan pasar la noche. Ya que no tenemos nada cogido, vamos a la aventura. Una pregunta, ¿nos podemos quedar mañana también? Sí, ¿qué quieres? ¿Descansar, ver la zona o...? Descansar, sí. Vale. Bueno, chicos, acabamos de llegar a nuestro albergue. Qué duro que ha sido hoy. Nos han dado 2 camas arriba, esta de aquí. Y bueno, es el habitáculo en el que vamos a pasar la noche de hoy. Este de aquí es el lavabo, con 2 picas también. El inodoro. Por aquí, esto es la ducha, nada, siempre live, como digo siempre. Vamos a dejar nuestras cosas y iremos a comer. Chao. Sé que ahora mismo deberíamos estar comiendo, pero es que son las 6 y hasta las 7 no abren. Así que bueno, hemos venido aquí a hacer un poco de tiempo. Es que al final tampoco hay mucho que hacer en estos sitios, sobre todo cuando los locales están cerrados. Hemos ido a uno que ponía en Google que estaba abierto, pero hemos llegado y la mujer nos ha dicho que hace 4 años que no sirven comida. Y en Google estaba lleno de reseñas, lo que pasa es que no me he fijado en los años.